más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 21 de mayo de 2023. Saludando a mis compañeras de la Mesa del Trabajo, Elfi Galeano y Natalie Sánchez. Compañeras, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Saludamos a todas las personas que se conectan en estos momentos con nosotros en todo el territorio colombiano. Bendiciones para todas las familias. Compañera Elfi, ¿cómo está? Buenos días, Natalie y Enrique. Muchas noticias esta semana se dieron en el Senado de la República. Iniciamos con la plenaria que habló del Código Electoral. Ahí nos hablaron los senadores Germán Blanco y Paloma Valencia y Ariel Ávila, Enrique. Así es, Elfi. En la comisión primera se trató el tema de la inhabilidad por delitos sexuales contra menores de edad. Nos estará hablando la senadora Nadia Blel y también el senador Oscar Barreto. Por otra parte, tenemos informe de la Comisión de Derechos Humanos con la intervención de las senadoras Jael Quiroga y Paloma Valencia. La Comisión Quinta se reunió para discutir proyectos de ley que pasarán a siguiente debate. Otro de los temas que trataremos, la audiencia de control político sobre la prostitución de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. También tendremos informe sobre el debate de control político a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió en la ciudad de Bogotá y también en el municipio de Honda, en Tolima. Los invitamos entonces para que entremos en materia en Voces del Senado. Así es, Enrique. La plenaria del Senado aprobó en la noche de este martes el Código Electoral en el segundo de cuatro debates, dando vía libre a uno de los temas más polémicos de la iniciativa, como fue implementar el voto electrónico. Elfi, en una jornada extensa y tras un amplio debate del articulado, la plenaria del Senado de la República avanzó en la aprobación del proyecto de ley estatutaria que reforma el Código Electoral. El senador Germán Blanco argumentó que el proyecto se presentó con 375 artículos, pero se ha reducido de acuerdo a lo aprobado en la comisión primera. Desde hace 30 años no se actualiza la legislación electoral en el país y se declaró la urgencia de sacar adelante la iniciativa que fue presentada por la registraduría y las bancadas del Congreso. Hay que tener en cuenta, Enrique, que fueron 58 votos positivos y 10 negativos por el bloque de artículos que implementan este voto electrónico mixto para el año 2029. Bueno, los invito para que escuchemos al senador Germán Blanco, ponente de esta iniciativa. En la comisión primera del Senado, un proyecto que obviamente genera mucha discusión y que para eso precisamente estamos acá, un proyecto que en su amplio contenido no tiene camisas de fuerza porque se pueden consensuar y concertar, y de hecho ya en la comisión primera se consensuó y se concertó. Compañeras oyentes, la plenaria derrotó el artículo que tiene que ver con el empadronamiento y se debatió de forma enérgica el voto electrónico. Los artículos que implementan este voto tenían una dura resistencia, pues según los opositores, este se presta para que haya fraude electoral por vulneración de la seguridad tecnológica. Oiga, Elfi, porque por primera vez en la historia del país las votaciones se realizarán a través de un sistema electrónico, el cual entraría en vigencia después de las elecciones del 2026, como usted lo dice, entraría en el 2029 y gradualmente garantizando la transparencia del voto. Se llegó a un consenso, Enrique, este voto electrónico tras una proposición de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Pero mire, hablando de la senadora Paloma Valencia, junto con el senador Ariel Ávila expresaron su desacuerdo con esta iniciativa. Escuchemos a los dos senadores. Aquí lo que estamos pidiendo es que se eliminen los medios tecnológicos para la votación, que es el artículo 238. Ese es un artículo demasiado peligroso para este país. En un momento donde no hay confianza en las elecciones, ¿cómo vamos a meter una tecnología? Que les mostré además que el país ha ensayado en las elecciones pasadas. Nos costó 1.2 billones de pesos y fracasó. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Y empezando este recorrido por las diferentes comisiones, empezamos por la Comisión Primera, donde se aprobó el proyecto de inhabilidad por delitos sexuales contra menores de edad, Natalie.
Así es, Enrique, los senadores Nadia Ablel y el senador Óscar Barreto agradecieron que se haya retomado este proyecto que había sido presentado en la anterior legislatura y que se defendieran los derechos contra los menores. Escuchemos a nuestro compañero Alexander Ariza, quien desarrolló la nota. Claro que sí, compañero. Los senadores dieron aval al proyecto de ley que busca inhabilitar por delitos sexuales contra menores a quienes atenten contra la niñez en el país. La iniciativa de bancada conservadora busca además protegerlos en entornos donde se puedan ver afectados vulnerándoles sus derechos. El senador Óscar Barreto indicó. Y también es un proyecto donde entra a ser un debate con respecto a los entornos donde se mueven las actividades de los niños y niñas, en tema educativo, en el tema familiar, en el tema deportivo también. Y este es un tema igual, presidente, que todos sabemos aquí que se ha debatido durante muchos años en este Congreso. Recordemos solamente que en muchos años anteriores se ha llegado a plantear inclusive la cadena perpetua, hasta pena de muerte, en fin. Todo esto ha sido un debate permanente en el Congreso. Yo creo que este es un punto que nos debe causar vergüenza desde Colombia ante el mundo, en el sentido de la manera terrible como se atenta contra, obviamente, la protección de estos derechos de los niños y niñas en Colombia. Podría ser afirmaciones un poco extremas, pero que desde luego uno podría llegar a pensar que en Colombia es un riesgo hasta el hecho de ser niño o niña por este tipo de situaciones tan complejas que se vienen presentando en los protección de los derechos de los niños y de las niñas fundamentalmente en este país. Como autora del proyecto, la senadora conservadora Nadia Ablel expresó que la aprobación llega en buena hora, ya que es importante garantizar los espacios donde los niños, niñas y adolescentes gocen de un entorno más seguro. Ese es un registro muy importante que le da tranquilidad a los padres de familia. Y era una ley que lastimosamente esta comisión había aprobado y en su momento el ponente fue el senador García, pero el registro no estaba funcionando hasta tanto el Congreso no hiciera este ajuste. Y lo más doloroso es que muchas de esas personas que cometen esas atrocidades reinciden. Por lo tanto, nuestros niños en esos espacios donde tienen que estar seguros también están en peligro. Por eso les agradezco a esta comisión que hoy día están dando un paso para que esos entornos como colegios, como hospitales, como parques infantiles, en realidad sean seguros y sean espacios donde se protejan en los derechos de nuestros niños. Voces del Senado, Alexander Ariza. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. La Comisión Especial de Derechos Humanos también trató un tema muy importante que se ha venido tratando a lo largo de este año, como es Mi Casa Ya, Enrique. Así es, Elfi. Varios senadores mostraron su preocupación sobre el desembolso de los dineros. Varios senadores mostraron su preocupación por la demora en el desembolso de los subsidios del programa Mi Casa Ya. Así es, Enrique, esta ha sido una problemática que ha afectado a muchos colombianos en todos los departamentos y que esperamos que tenga un avance satisfactorio para todos. Escuchemos las entrevistas con los diferentes senadores que usted desarrolló en esta comisión. Bueno, también les cuento que la Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre un tema, Alexander, al cual le hemos hecho seguimiento en Voces del Senado, y es el programa de Mi Casa Ya. Al respecto, la presidenta de esta comisión, Jael Quiroga, destacó que la audiencia pública permitió que la ministra de Vivienda esclareciera y diera más información sobre el programa. Ya aquí hay una deuda del gobierno pasado que este gobierno la va a asumir. Y es más, por primera vez que se creó este programa, vamos a tener 222 mil subsidios, ¿sí?, que se van a dar a las familias con esos criterios que estableció la ministra, diciendo que se le van a dar a los más pobres. Este gobierno está comprometido con esto, ya no es una promesa, sino está comprometido realmente con los 222 subsidios para la gente que no tiene casa.
La senadora Paloma Valencia, aprovechando la presencia de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, de los delegados del Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo y las diferentes asociaciones de usuarios, dijo que lo que puede estar pasando es que por mejorar la focalización se esté afectando la velocidad que tenía el programa, que era definitiva para que muchas familias pudieran acceder a su vivienda propia. Si es que va a haber unos subsidios de cuota inicial sin subsidio de la tasa de interés. Y si han hecho los estudios que permita saber, si no se subsidia la tasa de interés, los ciudadanos de todas maneras les van a aprobar el crédito en el banco, porque el subsidio de la tasa de interés surgió precisamente para que la gente, cuando la evaluaran financieramente, pudiera pagar. Lo segundo, no hemos logrado entender cómo es la asignación que hace el ministerio. Yo mostraba que la asignación ha sido muy lenta, 1.680 creo que son subsidios en lo que vamos de las publicaciones. No entendemos si esto lo va a hacer el banco, si siempre va a salir una lista, si las listas van a ser semanales, mensuales, anuales, cómo va a funcionar lo del puntaje del ministerio. Nosotros vimos algunas de las asignaciones que hoy salieron y vemos que los SISBENes son muy variados. No vemos como una prevalencia de un número de SISBEN, pero vemos más bien una priorización de ciertas regiones y ciertos proyectos muy específicos que están siendo financiados. No nos queda claro, ministra, cuáles son los criterios con los que se están asignando los subsidios. Están escuchando Voces del Senado. Y seguimos en Voces del Senado, saludando a esta hora a Franklin Cuentas en Becerril y Javier Larrota en Bucaramanga, fieles oyentes de Voces del Senado. Se reunió la Comisión Quinta para debatir proyectos, Natalie, y usted estuvo allí presente. Así es, Elfi. En la Comisión Quinta se avanzaron con diferentes proyectos. Uno pasó a su debate número 4 y los otros 3 pasaron a segundo debate. Bueno, los invito para que escuchemos el informe realizado por nuestra compañera Natalie Sánchez. Buenos días, compañeros. En la Comisión Quinta del Senado se aprobaron 4 proyectos de ley, de los cuales uno pasa a su último debate en la plenaria del Senado y los otros 3 pasan a segundo debate. El primer proyecto aprobado es el 226 del Senado, por el cual se establece la definición de pasivo ambiental, que contó con la ponencia de la senadora Isabel Zuleta de la coalición Pacto Histórico. Escuchemos a la senadora. Lo que busca es que se cree una política pública de gestión de los pasivos y de los daños ambientales, a diferencia del tema de pasivos ambientales, el de daños sí ha estado concebido en nuestra legislación, pero con mucha ambigüedad y hoy no se tiene una estrategia de abordaje de los temas de daños ambientales. Se espera que este proyecto sea aprobado en la plenaria y asimismo pase a sanción presidencial. El segundo proyecto aprobado fue el número 100 del 2022 Senado, que tiene como fin dictar las normas de los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar. Esto dijo el senador Inti Asprilla. El proyecto lo que busca es hacer o materializar efectivamente la protección de los humedales Ramsar con una prohibición de actividades, que básicamente son 5, la exploración y explotación de recursos no renovables, la construcción de refinería de hidrocarburos, la prohibición de actividades agropecuarias de alto impacto, y quiero resaltar de alto impacto, no se prohíbe per se el ejercicio de actividades agropecuarias única y exclusivamente las de alto impacto. En el caso de, por ejemplo, de ciudades como Bogotá, la prohibición de urbanización de los humedales, y en el caso de, digamos, de las zonas costeras, la prohibición de construcción de obras de infraestructura logística y portuaria. El tercer proyecto de ley que pasa a segundo debate es el 045 de 2022 Senado, por medio del cual se fortalecen las plazas de mercado públicas en el país. Este tiene como fin promover la conservación de su patrimonio cultural y que se mejore el espacio de comercialización de los productos provenientes de las economías campesinas, familiar y comunitaria. Escuchemos al senador ponente Pablo Catatumbo. Las plazas de mercados en Colombia no solamente son lugares de comercialización de alimentos, también son lugares donde se transmite nuestra identidad cultural. Las plazas de mercado construyen relaciones entre la ciudad y el campo, articulan a los productores, pero nada de eso pareciera importarnos. El cuarto proyecto aprobado fue el 124 de 2022 Senado, por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico del sistema Cenagoso de la Zapatosa de los departamentos del Cesar y el Magdalena. Asimismo, se reconoce su potencial pesquero. Escuchemos al senador Didier Lobo, ponente y autor de esta iniciativa.
Bueno, esto es una importante iniciativa que tiene tres pilares importantes, como lo es el ambiental, turístico y pesquero, que involucra a tres ministerios, como lo es el del medio ambiente, el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, el Ministerio de Comercio. Esto es muy importante, donde buscamos salvaguardar el espejo de agua dulce más grande que tiene Latinoamérica, que no lo hemos visibilizado. Natalie Sánchez Gual, Voces del Senado. Enrique, la Comisión Séptima realizó audiencia de control político en Medellín. Prostitución de niñas, niños, adolescentes fue el tema. Usted que estuvo ahí, ¿qué pasó en esa comisión? Estuvimos acompañando a la senadora Piedad Córdoba, quien citó este debate de control político, y está muy preocupada, porque según lo que nos contaba la senadora, ella pensaba que esto se daba únicamente en la ciudad de Cartagena. Pero ella está notando que esta problemática se está trasladando a la capital antioqueña, a la capital del Valle del Cauca y a diferentes capitales del país. Esto es un tema bastante delicado que esperamos que sea atendido por los senadores y las autoridades pertinentes. Pero Enrique, escuchemos su nota para saber más información y qué senadores intervinieron. Bueno, le cuento que en la ciudad de Medellín se realizó un debate de control político sobre la comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes. Este fue citado por la senadora Piedad Córdoba. Ella se mostró muy preocupada por la situación e instó a las autoridades distritales a trabajar para erradicar las mafias en la capital antioqueña. Esto dijo la senadora. Pues yo creo que lo más importante es que las familias, es una pregunta bastante necesaria, porque es aquí en el seno de la familia donde tiene que haber ese acogimiento, esa protección y sobre todo ese recogimiento de niñas y niños, porque muchas veces la violación sexual se da en el seno de la familia por los mismos parientes e indiscutiblemente parecen mentiras, pero también la Iglesia Católica. Otra de las senadoras que estuvo presente en esta audiencia fue la senadora antioqueña Berenice Bedoya, quien también mostró su preocupación por la problemática, no solo que se está presentando en la capital antioqueña, sino en diferentes ciudades principales del país. Esta es una problemática que está no sucediendo solamente en Medellín, sino en todo el país. Hay unas ciudades, otras capitales como Cartagena o las ciudades más turísticas de capitales donde se está viviendo. Hoy tengo varias interrogantes después de escuchar las personas que han intervenido en esta audiencia de control político, y es si en realidad si están llegando esas formas de contarle a los niños que hay dónde acercarse a contar la problemática, esos factores de prevención. Creo que también en los colegios está haciendo muchísima falta el acompañamiento de profesionales en psicología o en sociología. No sabría explicar o decir quiénes serían, pero sí está haciendo muchísima falta, porque para un colegio de 400 niños, es un ejemplo que doy, un solo psicólogo, una sola persona en el tema de acompañamiento es poco. Una de las entidades citadas fue la Alcaldía de Medellín. En su representación, el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, agradeció a la Comisión Séptima por interesarse en este tema e indicó que desde el gobierno distrital se está luchando para erradicar este problema que viene desde los tiempos del narcotráfico en la capital de la montaña. Medellín viene luchando desde hace muchos años contra una problemática que es un legado del narcotráfico, un legado de las estructuras criminales, de todo ese pasado, una problemática que no desconocemos, que tiene una presencia en Medellín muy arraigada, quienes conocemos los territorios y conocemos la ciudad y hemos sido actores sociales dentro del desarrollo de las comunas y los territorios de Medellín, lo conocemos, lo identificamos, lo conocemos desde hace muchos años y vemos cómo durante la administración del alcalde Daniel Quintero, pues hay que hacer un recorrido, una trayectoria histórica, identificar el momento de la pandemia, nos dificultó atender la problemática porque la problemática se nos escondió. Abel Matiz, subdirector de infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló sobre la implementación de tres líneas específicas en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Logramos hacer o esperamos hacer un llamado precisamente para avanzar en la implementación de esta línea de política que busca tres acciones específicas. Una que tiene que ver con articular acciones a nivel nacional y territorial precisamente para promover los derechos de niñas y niños alrededor o para garantizar su protección integral. Otra línea muy importante en la que es necesario avanzar es en el acceso a justicia
y en la reparación integral de las víctimas, en el que también el ICBF juega un papel importante en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos y en la coordinación que tiene con las diferentes entidades. Finalmente, Isabel Zuleta, senadora antioqueña, también se mostró muy preocupada por esta grave situación y dijo que hay que fortalecer las familias para que los niños no caigan en las redes de explotación. Por más dinero que se gaste en la atención, si no se enfoca la prevención, ¿y la prevención cuál es? Sacar de la crisis de vulnerabilidad de las familias, superar esa desigualdad que hoy tenemos. Evidentemente es un fenómeno asociado a la pobreza, evidentemente es un fenómeno asociado a la discriminación social. Muchos extranjeros vienen a buscar esto acá al país. ¿Qué decirlo con toda claridad cuando te hacen falta las palabras? Extranjeros que vienen a cometer delitos a nuestro país, que no vienen a buscar nada, eso no es turismo. Vienen a vulnerar los derechos de nuestra población. ¿Por qué vienen a cometer ese delito acá? ¿Por qué no van a otros países? Porque no tenemos una institucionalidad lo suficientemente fuerte de decirles que si hay una sola denuncia de esos extranjeros, no deberían entrar a este país. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso, porque si no tenemos los casos de extranjeros que vienen a asesinar nuestras niñas, como lo hemos tenido aquí en Medellín y en Antioquia. Al aire, Voces del Senado. En la Comisión Cuarta se realizó un debate de control político a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Elfi, usted estuvo presente en esa comisión. Cuéntele a los oyentes qué pasó. Así es, Enrique. Un debate de control político citado por el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel Vergara, para que la ministra responda sobre las afectaciones de la reforma laboral en el país. Varios senadores presentaron su punto de vista al respecto, pero escuchemos el desarrollo de la nota con nuestra compañera Elfi Galeano. En debate de control político citado por el senador Carlos Meisel Vergara del Centro Democrático, se consultó la titular de la cartera de trabajo sobre las afectaciones del empleo con la actual reforma laboral. Trabajo por el cambio. Según entidades como el Banco de la República, serían más de 400.000 los empleados que quedarían sin su trabajo. Escuchemos lo que nos dice el senador Carlos Meisel. Bueno, esto es otra reforma más de las radicalidades del gobierno. Estos son propuestas sordas. Aquí, cuando el Banco de la República habla de la destrucción de empleo, el Banco de la República no tiene la razón. Cuando FEDESarrollo anuncia la destrucción de empleo, tampoco. Las universidades tampoco. Entonces aquí el único que tiene razón es el presidente y su gabinete. Yo creo que es una posición demasiado radical y prepotente, porque así como uno no puede pensar que tiene la verdad absoluta en los temas del país, tampoco la radicalidad de la ministra y su visión. Aquí todos los sectores del país están anunciando una destrucción de empleo, y yo quiero saber aquí quién va a responder por los desempleados de Colombia en un futuro. Para la ministra Gloria Inés Ramírez Ríos, la reforma laboral se hizo con participación de organizaciones nacionales e internacionales en pro de un equilibrio para todos. Le pedimos coherencia al sector productivo que obtuvo beneficios sin generar empleo, aseguró. Este es un proyecto que se está mejorando fuertemente, y esa mejora ha respondido a los debates que se han tenido con los ponentes, a las más de 11 reuniones que hicimos de manera conjunta y con los equipos de trabajo, y que efectivamente han hecho unas precisiones importantes al proyecto de reforma laboral. Y yo pienso que apenas estamos empezando, este debate apenas va a empezar, porque ya están los ponentes, luego vendremos ya a la comisión y seguramente habrán proposiciones, y esto implicará, como siempre yo he dicho, flexibles pero no maleables. De igual forma, la ministra de Trabajo manifestó que el empresariado debe ser coherente con lo que hoy se ha vivido. Ellos han tenido muchos años con todas las garantías para generar empleo y no lo han hecho. Esta reforma busca reconocer las garantías laborales perdidas. Sé que este es un debate ideológico, puntualizó y finalizó la ministra del Trabajo. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Otra de las comisiones accidentales que estuvo muy activa esta semana fue la de Ordenamiento Territorial. Natalie. Así es, Enrique. Esta comisión sesionó en dos oportunidades esta semana. Estuvo bastante activa, con dos fines principales. Primero, la creación del área metropolitana en el Caquetá, y segundo, la navegabilidad del río Magdalena, que es un reto el cual enfrenta esta comisión. Escuchemos a nuestra compañera Elfi Galeano, que tiene toda la información sobre esta comisión.
Por unanimidad, la Comisión de Ordenamiento Territorial dijo sí a la creación del área metropolitana del departamento de Caquetá, integrada por los municipios de Florencia, La Montañita y Morelia. De igual forma, la Comisión de Ordenamiento Territorial sesionó en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima. Aseguraron los presentes que la navegabilidad del río Magdalena es un reto en común para esta comisión y para la región. Escuchemos al senador Guido Echeverri. Ahí me deja la verdad satisfecho, porque si bien es cierto, hubo temas en donde no hubo una respuesta muy concreta y muy consolidada, sí está claro que son temas que llaman la atención del gobierno y cuya concreción dependerá de la fuerza que hagamos en términos de gestión. Pero también hubo, por ejemplo, datos concretos como el que tiene que ver con la doble calzada de Villeta Honda, en donde se dieron fechas exactas para efectos de concluir los estudios y para estar iniciando procesos licitatorios, y creo que eso es muy valioso. Los alcaldes de Honda, Richard Cardoso Contreras, y La Dorada, César Alzate Montes, en sus intervenciones se refirieron a tres puntos importantes: recuperación y restauración del centro histórico en Honda, conectar la región con la capital del país y ejecución de los 23 kilómetros de la vía Guaduas-Villeta para generar desarrollo. El senador citante Guido Echeverri aseguró que la respuesta del gobierno es inmediata y concreta. Se creará una subcomisión que se encargue de hacerle seguimiento de estos temas para hacer retroalimentación y esto no se quede solo en el papel. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como SenadoGovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy domingo 21 de mayo, Natalie. Así es, agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Aprovecho para enviar un saludo a la familia Orozco Quintero en Manaure, Balcón del Cesar, y a la familia Bastidas Castro en la ciudad de Valledupar. Un saludo a la familia Orozco Bolaños en la ciudad de Pasto. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Natalie Sánchez Gual, Natalia López y quien les habla, Elfi Galeano Villera, Dios los bendiga. Feliz domingo para todos. Para todas. Y para todos.